¿Qué es esta comunicación de AFIP que están recibiendo todos los monotributistas en su domicilio fiscal electrónico? En este video te voy a explicar qué quiere decir esta notificación, si están excluidos del monotributo o no, si van a tener que pagar IVA y ganancias y desde cuándo. Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y en este canal te explico de forma clara y sin lenguaje técnico todo lo que tenés que saber sobre el mundo impositivo de Argentina. Y empecemos por el principio. ¿Dónde encontramos esta notificación y todas las comunicaciones de AFIP? ¿Cómo podés verlas y por qué es importante que las mires diariamente en tu domicilio fiscal electrónico? Vas a ingresar en la página de AFIP con tu CUIT y tu clave fiscal. Y por acá arriba te vas a encontrar con el domicilio fiscal electrónico. Desde acá podés ver todas las comunicaciones de AFIP, intimaciones y también avisos y otras notificaciones tuyas. Y si tenés algunos representados, algunas personas que te hayan delegado este servicio, también lo podés ver desde acá. Esta notificación puntual la encontramos en los últimos dos meses, junio y julio, para todos los contribuyentes que utilizan plataformas digitales para vender sus productos o servicios. Básicamente, Mercado Libre, Mercado Pago o cualquier plataforma digital que estén utilizando. Y es una notificación de régimen de percepción de IVA de plataformas digitales. Nos dice que se pone en conocimiento que a la fecha de la consulta efectuada por el agente de percepción designado por la RG 5319 del 2023, usted se encuentra alcanzado por la alícuota que se detalla a continuación, la cual se determinó a partir de los controles sistémicos aplicados de conformidad con lo establecido en el anexo 4 de la citada resolución general. Punto. Y acá viene lo importante, sujeto adherido al régimen simplificado de monotributo. Se encuentra exceptuado de la percepción, salvo aplicación del artículo 9 de la RG 5319. La alícuota indicada se mantendrá vigente hasta tanto se registre un cambio en la situación fiscal a partir de los controles sistémicos aplicados. Bueno, no está muy clarita, ¿no?, esta notificación, así que me parece importante que repasemos desde el principio qué es esta RG. Del tema de percepciones de IVA en plataformas digitales ya hablamos en otro video que te dejo por acá arriba y en la descripción, pero es muy importante que lo repasemos y entendamos qué quiere decir esta notificación para los monotributistas puntualmente. La resolución 5319 de la AFIP estableció un nuevo régimen de percepciones que se aplica sobre las operaciones de venta, locaciones y prestaciones de servicio que se concreten de forma electrónica, utilizando estas plataformas digitales. Básicamente, todas aquellas personas que estén vendiendo a través de estas plataformas digitales podrían ser potenciales sujetos de sufrir estas percepciones, ¿sí? Las empresas que están obligadas a percibir son las que están apareciendo en este momento y, como puedes ver, encontramos a Mercado Libre entre esas empresas nombradas como agentes de percepción. Pero ¿quiénes sufren estas percepciones de IVA? Las personas humanas y jurídicas que residen en Argentina y que utilicen estas plataformas digitales para vender las cosas muebles, no registrables, nuevas o usadas, y que resulten locadores o prestadores de servicio, ¿sí? Estas personas, además de ser residentes, se deben encontrar en alguna de estas situaciones. Y acá vemos que para que vos sufras esta percepción tenés que ser responsable inscripto en IVA o ser un monotributista con causal de exclusión, ¿sí? Y esta es la excepción que veíamos recién en esa comunicación de AFIP. Los monotributistas que sufren esta percepción de IVA es porque están excluidos del monotributo, ¿sí? Pero pará, ¿todavía no te suscribiste al canal? ¿Qué estás esperando? Hacelo ahora, apretá el botoncito de ahí abajo, el botoncito rojo, activa la campanita. Es totalmente gratis y a mí me ayuda un montonazo. Y también van a sufrir esta percepción cuando
el sujeto no está inscripto y se realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada. ¿Sí? En este caso son los sujetos no categorizados. Las alícuotas, o sea, el porcentaje de percepción, varía en función del tipo de sujeto que seas y de las inconsistencias que tengas. ¿Cómo vemos la percepción? Por ejemplo, dentro de la factura de Mercado Libre, bueno, vas a descargar esa factura mes a mes con todos los cargos por utilización del servicio y todas las percepciones que ya venías sufriendo de ingresos brutos o de IVA, y vas a verlo en una línea aparte como percepción especial impuesto al valor agregado RG5319 del 2023. Además, los sujetos que hayan sufrido percepciones van a recibir esa comunicación en el domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Esa comunicación que leímos recién, con el motivo que originó la aplicación de esa percepción correspondiente al periodo en cuestión. Nos preguntamos por qué me llega esta notificación si soy monotributista. Todos los responsables obligados a actuar como agentes de percepción, o sea, Mercado Libre, en este caso, deben consultar la situación de cada uno de los sujetos pasibles de percepción, o sea, de cada una de las personas que utilizan su plataforma, mediante el procedimiento de intercambio de web service. O sea, Mercado Libre entra todos los meses al web service de la AFIP para ver qué situación tiene cada uno de los usuarios de su plataforma. ¿Sí? Al hacer esta consulta se genera esta notificación, la que estabas viendo, solamente con fines informativos en el caso de los monotributistas, ¿sí? Entonces, es una comunicación que llega en forma masiva porque los agentes de percepción hacen esa consulta al servicio de la AFIP. La notificación le llega a todos los usuarios de las plataformas digitales, pero solo a los que se les aplica les va a aparecer la alícuota dentro de esa notificación. Y a los que no ven una alícuota, un porcentaje que se les aplique, solamente la reciben a modo informativo. Entonces, para los monotributistas, si no ven una alícuota, es solo una comunicación informativa. Le preguntamos a AFIP si recibida esta notificación quiere decir que el contribuyente está excluido del monotributo, porque la realidad es que controlamos y por todos los parámetros nos da que el contribuyente está bien categorizado, está dentro del monotributo. Y la AFIP nos respondió que el régimen de percepción de esta RG5319 no implica la exclusión del monotributo, que es solamente una notificación con carácter de comunicación general. ¿Y para qué nos puede servir esta notificación, esta comunicación que nos llega todos los meses de AFIP? Bueno, si sos monotributista, te puede servir para que estés atento a una posible exclusión del monotributo. O sea, como te dije recién, si te llega esta comunicación todos los meses y un mes vos ves que te están aplicando un porcentaje, acá habla de un porcentaje, o ves directamente la factura de Mercado Libre con una percepción de IVA, bueno, esto quiere decir que quedaste seguramente excluido del monotributo. Si sos responsable inscripto, esta notificación te sirve para controlar que la alícuota que te están percibiendo no sea mayor a un 1%, porque la alícuota que correspondería sería de un 1%, ¿sí? Porque si es mayor, es seguro que hay alguna inconsistencia. Así que esto nos sirve para verificar y corregir la situación del contribuyente para evitar que sufra percepciones más altas de este 1%. Ni que hablar si no estás inscrito en AFIP. Bueno, ni siquiera vas a recibir esta notificación, ahí te vas a enterar porque vas a ver directamente en Mercado Libre que te están cobrando un 8%. Y bueno, vas a empezar a averiguar un poquito qué quiere decir esto de la percepción de IVA y demás. Recordá que el monto mínimo de la percepción es de 2.000 pesos y operará en relación con la totalidad de las operaciones alcanzadas agrupadas por el mes calendario. Al igual que otras percepciones de IVA, el agente las va a informar por el aplicativo Sicore y vos, que sos
el sujeto pasible de la percepción las vas a poder computar en tu declaración jurada de IVA. Así que no te olvides de pasarle esa factura a tu contador para que las tenga en cuenta a la hora de hacer tu declaración de IVA y no estés pagando impuesto de más. Incluso si vos sos monotributista que quedó excluido, vas a poder utilizar estas percepciones, las vas a poder computar a la hora de realizar tu liquidación de IVA cuando te inscribas en el régimen general. Como podés ver, todo esto nos lleva a estar cada vez más atentos a los controles que está haciendo la AFIP. Cada vez está todo más sistematizado e interrelacionado y tenemos que tener mucho cuidado y control para no quedar excluidos del monotributo. Entonces, muy, muy importante que te vayas a ver este video que te dejo por acá arriba con algunos consejos para que no quedes excluido del monotributo. Muy importante también que cuentes con un asesor de confianza, con tu contador, para que te informe de todas estas notificaciones en tu domicilio fiscal electrónico, para que mantenga un control y no quedes excluido del monotributo. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu me gusta, suscríbete al canal, compartilo con todos tus amigos monotributistas que lo van a necesitar un montón y te espero en el próximo video. ¡Chao!